Una evaluación rápida, los 18 primeros meses de Abinader. Bueno, ha sido un gobierno que lamentablemente va cada día más dejando que desear, un gobierno que prometió un cambio que aún no logró llegar, genera muchas expectativas, muy poco chocolate, de forma que yo en esta rendición de cuentas espero que el presidente marque un rumbo distinto. Porque él prometió muchas cosas el año pasado en su rendición de cuentas, como someter la modificación a la ley de hidrocarburos, entre otras cosas que no ha hecho. Y 52 semanas después seguimos esperando que llegue ese proyecto de ley. En materia de alza de precios de los artículos.